La Universidad Pedagógica Nacional propende por la inclusión de las personas sordas en la comunidad universitaria y para esto ha creado el proyecto Manos y Pensamiento, Inclusión de Estudiantes Sordos a la Vida Universitaria. Este proyecto es liderado por la Facultad de Educación y la Licenciatura en Educación Especial. Está conformado por un grupo de docentes que trabajan desde diferentes disciplinas para apoyar el proceso de inclusión de los estudiantes sordos. Su objetivo es la creación y la implementación de los apoyos y ajustes razonables que se requieren para que los estudiantes sordos se conviertan en docentes y lideren a futuro todo el proceso de inclusión a nivel nacional. Hola, mi seña es esta. Mi nombre es Laura Herrán, profesional de la licenciatura en biología y actualmente me encuentro trabajando con INVEMAR, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, en la sede de Santa Marta. Soy la encargada del proyecto de investigación de Océano en Señas. Soy la primera persona sorda que trabaja en INVEMAR y hago parte del proceso de inclusión y diversidad que se ha venido implementando en la entidad desde mi llegada. Así pues, desarrollo investigaciones desde el proyecto Océano en Señas. Mi ingreso generó un gran impacto. Muchos allí se preguntaban qué hacía una persona sorda. Con mi trabajo fui demostrando que las personas pueden gestionar, proponer, crear y diseñar estrategias para enseñar temas a las que no tienen acceso la comunidad sorda. También empecé a enseñar la lengua de señas a los compañeros oyentes para lograr una mejor comunicación e interacción para favorecer la integración. INVEMAR también realizó ajustes al interior de la entidad acordes a las necesidades de la persona sorda, como las alarmas luminosas que se activan en caso de que se presente algún desastre natural o una emergencia. Hoy puedo decir a las personas sordas que estudian una licenciatura que a nivel laboral existe una amplia gama de posibilidades, no solamente enseñando en una institución educativa, sino también haciendo su aporte como profesional en museos, elaborando propuestas educativas que se puedan implementar en diferentes contextos, desarrollando proyectos de investigación en entidades, porque todas esas acciones que adelantamos favorecen la educación y formación de la comunidad sorda. Una prueba de ello es lo que estoy haciendo en este momento. Chao. La Universidad Pedagógica cuenta con el proyecto Manos y Pensamiento, que atiende el proceso de ingreso, permanencia y graduación de las personas sordas de la universidad. Tengan en cuenta que la graduación no es el final de todo. Al contrario, a nivel de proyección social hay mucho que ofrecer como licenciados. Al graduarnos como licenciados sordos y salir a trabajar, se genera un gran impacto porque el licenciado sordo no solamente va a desempeñarse como docente, sino que se tiene la posibilidad de demostrar con orgullo que puede trabajar como profesor, investigador en diferentes entidades y organizaciones. Hola, mi nombre es Carlos Martínez, egresado de la Licenciatura de Diseño Tecnológico de la Universidad Pedagógica Nacional. En este momento me encuentro trabajando en una empresa privada como auxiliar administrativo en el área de administración. En la empresa tengo el cargo de auxiliar administrativo, pero me cuestioné mucho frente a cómo podía hacer el empalme del perfil profesional docente que tiene por objetivo enseñar,
formar a los niños en el área administrativa, que es tan diferente. Sin embargo, poco a poco me di cuenta que la información y los conocimientos adquiridos en diseño tecnológico eran compatibles con las acciones administrativas que debían adelantar, ya que mi trabajo se enfatiza en el HSE, que en español significa Sistema de Gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo. Este reto lo asumí debido a que yo tengo conocimientos y herramientas para poder ejercer bien el cargo. Mi jefe y las personas que trabajan en la empresa se dan cuenta que tengo las competencias y que por el hecho de ser sordo no significa que no entiendo y solo sé conceptos básicos. Esto, por el contrario, deja evidenciado que el oyente y el sordo están en igualdad de condiciones y que pueden adquirir herramientas y aplicarlas. Desde el año 2002, la Universidad Pedagógica Nacional, desde la Licenciatura en Educación Especial, ha venido preparándose para recibir estudiantes sordos, creando el modelo de inclusión. En el año 2003, esto se concreta con la creación del proyecto Manos y Pensamiento y el ingreso de la primera cohorte de estudiantes sordos con 6 estudiantes. Al día de hoy, contamos con 54 egresados de las 5 facultades de la universidad, principalmente de la Licenciatura en Educación Física, Diseño Tecnológico y Educación Infantil. Mucho gusto, mi nombre es Kelly Rojas, esta es mi seña. Trabajo actualmente como docente en el Colegio Filadelfia para Sordos. Al terminar mis estudios en la universidad, de inmediato me presenté a trabajar en esta institución. Y pues, muchas personas no ocultaron su asombro de verme trabajar acá, permanentemente cuestionaban mi capacidad para ser docente. En ese sentido, fui enfática en aclarar que soy una persona sorda, que ha realizado estudios superiores, que no soy la única. Existen otros docentes sordos que están trabajando en diferentes contextos. También fue necesario demostrar a los padres de familia, explicarles que al igual que yo, sus hijos sordos pueden alcanzar metas, ser líderes y modelos a seguir para el avance de la comunidad. Y eso lo he demostrado con mi trabajo. Ser licenciado en educación infantil es muy importante porque históricamente a nivel general pues encontramos un mayor número de oyentes que son educadores infantiles, pero los niños sordos requieren de la presencia de un docente sordo que hable su misma lengua, que fortalezca su identidad y así facilitar los procesos. La educación de la niñez sorda no puede seguir en manos de cualquiera como sucedía antes. Por eso tomé la decisión de formarme en la universidad como docente para convertirme en una excelente profesional para mi comunidad. El día de hoy les voy a presentar a un egresado de la Universidad Pedagógica Nacional. Gracias por la invitación. Mucho gusto, mi nombre es Luis Pascagaza y mi seña es esta. ¿De qué licenciatura eres egresado? Me gradué de la licenciatura de Educación Física en el año 2008. Tengo entendido que en la institución donde entraste a trabajar había estudiantes sordos y también oyentes. Cuéntanos un poco de esa experiencia como docente sordo para enseñar a estas dos poblaciones. ¿Cómo era la comunicación y la dinámica de trabajo? Como mi énfasis de formación es la educación física, tenía a cargo esta asignatura con los estudiantes de los grados de primero a quinto de primaria, donde todos los estudiantes eran sordos. Como en bachillerato están integrados oyentes y sordos, como ustedes saben, la primera lengua de los sordos no es el español, sino la lengua de señas. Por eso el trabajo era diferente con los grados de sexto a once. Mientras el grupo de sordos trabajaba español, yo enseñaba lengua de señas a los oyentes. Estas son las disciplinas que manejaba, con primaria educación física y con bachillerato lengua de señas. Nosotros, los licenciados sordos, somos bilingües y lo hemos alcanzado gracias a que en la Universidad Pedagógica nos han formado en el fortalecimiento disciplinar, fortalecimiento de la lengua de señas y fortalecimiento del español como segunda lengua.
interiorizadas estas tres áreas, al momento de salir a trabajar en una institución, podemos formar a los niños sordos para que tengan un desarrollo adecuado y proficiente en la lengua de señas y cuenten con herramientas que les permita vencer las barreras comunicativas mediante la comunicación escrita, la interpretación y manejo del entorno. El objetivo de este trabajo es el encuentro y acercamiento de la comunidad sorda y oyente. Desde la creación de la licenciatura en educación especial, la universidad ha empezado a generar una serie de proyectos de investigación docente y de proyectos de grado a nivel de pregrado y maestría en relación con la educación de las personas sordas. El proyecto Manos y Pensamiento, su grupo de investigación y la licenciatura en educación especial han sido fundamentales en el apoyo y asesoramiento de estos proyectos. Al día de hoy contamos con más de 200 proyectos que nos permiten mostrar el liderazgo de la Universidad Pedagógica Nacional en este tema. Desde muy joven a mí me ha interesado lo que es la lengua de señas, pero pues yo nunca tuve talleres, nunca tuve un profe que me enseñara lengua de señas. Yo empecé sola a aprenderme el abecedario. Y cuando llegué aquí a la universidad fue que, bueno, en la primera inscripción de materias, que fue para segundo semestre, encontré un listado de electivas y ahí encontré la lengua de señas y yo dije, no, la tengo que escribir sí o sí. Pues en las electivas tuve un encuentro con una compañera sorda y era un trabajo ya de final que teníamos que enseñar algo de nuestra licenciatura. Yo en ese entonces enseñé un ritmo básico de cumbia, y esta compañera cuando terminamos la actividad fue de felicidad, fue oye, o sea, nunca había tenido una experiencia con la música, qué chévere, me gustó. Y el profesor me dijo como, oye, deberías pensarlo para tu proyecto. Pues yo en ese entonces estaba en tercer semestre, yo decía, no, eso falta mucho. Pero realmente se fue consolidando la idea y pues básicamente, bueno, pues a través de la lectura, de la investigación, del contacto con personas sordas, me ha aportado a mí en muchos aspectos. En cuanto a que tenemos que salir de nuestra zona de confort nosotros como docentes formadores. Hola, mucho gusto. Mi seña es esta. Mi nombre es Anjul Benítez. El tema de mi proyecto de grado es la participación auténtica. El objetivo de este trabajo es que los padres de familia comprendan a qué es la participación auténtica y cómo se deben trabajar con sus hijos para que alcancen mayores niveles de independencia. Para esto se diseñó un ambiente virtual de aprendizaje donde se presentan diferentes temas y actividades de participación para los padres de familia a través de experiencias que le permite hacer sus propias construcciones y apropiarse de formas diferentes de relacionarse con sus hijos y poder ir cambiando ciertos hábitos de crianza que no les han permitido verlos como jóvenes y adultos capaces de adquirir conocimientos, ser independientes y participar en diferentes contextos. Por eso es importante el trabajo en políticas, que les brinda muchos elementos para saber cuáles son las herramientas que realmente favorecen la participación auténtica. Trabajar en este proyecto ha sido una experiencia de aprendizaje que ha generado una serie de transformaciones en la forma de pensar de quienes participamos en él. Porque se logró entender que existen diferentes formas de pensar, de ser, estar, comunicar y relacionarse con el mundo, sin importar si se tiene o no una discapacidad, y que todos tenemos formas diferentes de hacer las cosas.
Esta propuesta pedagógica fortaleció a las familias en la participación, tanto dentro como fuera de este proyecto, y lograron reconocer y amar la diversidad, entender que no debe haber exclusión, discriminación, sino que por el contrario se debe trabajar por la inclusión. Para vivir un verdadero proyecto de inclusión, para la universidad siempre ha sido fundamental contar con docentes sordos en su equipo docente. Al día de hoy tenemos dos docentes sordos quienes desarrollan su trabajo tiempo completo, aportando tanto en la parte académico-administrativa como en la parte docente, desde las licenciaturas que cada uno de ellos se ha formado. Por supuesto, ellos también aportan a la consolidación de una cultura inclusiva en la Universidad Pedagógica Nacional. La primera pregunta es, ¿cómo la presencia de los estudiantes sordos en las aulas ha impactado o transformado su comprensión de la pedagogía, de la didáctica y de la labor del docente? Al inicio del programa nos llegan a nosotros chicos sordos. Y en la universidad, pues eso es extraño, ¿no? No debía ser extraño, pero para esos días sí, complejo, porque no estamos preparados para recibir a estas personas que vienen con mucha inquietud, que vienen con ciertos problemas, ¿cierto? Y tenemos nosotros que recibirlos, que no sabemos hablar con ellos, que no los comprendemos, pero tenemos que enseñarles para ser profesores, ¿cierto? El intérprete considero que fue la persona que nos colaboró mucho, pero ellos también sufrieron, porque no conocían el lenguaje de nuestra licenciatura, de la tecnología. Los muchachos tampoco tenían idea de qué era eso y qué era la licenciatura en diseño tecnológico. Ellos pensaban que era más artístico, más creativo. Pues sí, tenemos algo de eso. Pero en el camino fuimos arreglando esas didácticas y esas dinámicas. Entonces es interesante. O sea, considero que mis profesores cambiaron la forma de pensar cuando llegan estos chicos a nosotros y comenzaron a crear nuevas formas de poderles enseñar. Hoy le preguntan, ¿quién es este estudiante sordo de la UPN? ¿Cómo lo defines? Yo diría que es un estudiante más, que nos dio una enseñanza para poder nosotros cambiar nuestras dinámicas al interior del programa y al interior de la universidad, considero. Y que cada día aprendemos más para poder facilitar esa comunicación que hay entre ellos y nosotros. Difícil porque uno los lee y, ¿cómo así? Hay que hacer un trabajo con ellos y hay, explíqueme qué es lo que quiere hacer, ¿cierto? Hasta que al fin, el año pasado, logramos que efectivamente los trabajos de grado de los jóvenes sean audiovisual. El texto del documento visual. Exacto, en un medio audiovisual donde ellos expresen toda su riqueza en el lenguaje, ¿cierto? Y que uno cuando ve que se están expresando, está comprendiendo y nos manifiesta que apropiaron el conocimiento, ¿sí? Entonces, eso nos dice a nosotros más, ¿no? Que el texto escrito, que ha sido complejo, para redactarlo, para escribirlo y todo eso. O sea, verlos a ellos interactuando con nosotros de esa forma me parece excelente y maravilloso. Sandrita, ¿tú también has tenido la posibilidad de desarrollar funciones a nivel administrativo dentro de la universidad? ¿Por qué no nos cuentas cuál es el aporte que el proyecto de Manos y Pensamiento hace en el cumplimiento de esas funciones misionales que como educación superior nos corresponde? Bien, entonces, a nivel de docencia, es muy importante el impacto, el efecto que ha tenido
el proyecto de Manos y Pensamiento. Fíjate que es un proyecto de facultad, no obstante, irradia y hace un efecto resonancia en todas las facultades y los programas. Que si bien es cierto, Manos y Pensamiento no está en todos los programas, porque no en todos los programas tenemos estudiantes sordos, si ya nos hemos empezado a preguntar la importancia, por ejemplo, del estudiante sordo en Bellas Artes, o la importancia del estudiante sordo en ciencia y tecnología, cuál es su lugar, cuál es el lugar del maestro que enseña a enseñar a un estudiante sordo. O sea, el papel de la formación del estudiante sordo es una pregunta, la formación del estudiante sordo y el papel de la enseñanza con el estudiante sordo son preguntas estructurales que hemos empezado a trabajar en todas las facultades. Como coordinadora de la licenciatura en educación infantil, y como decana de la Facultad de Educación, considero que los procesos de autoevaluación, en donde hay todo un ejercicio riguroso, sistemático, de revisión de los procesos académicos y administrativos de la universidad, siempre Manos y Pensamiento, tiene un lugar protagónico y se convierte también en referente institucional para todo el ejercicio, ¿no?, que queremos mostrar a nivel de docencia, investigación, proyección social. Entonces, para la acreditación institucional fue fundamental mostrar lo que el proyecto Manos y Pensamiento, lo que la sala de comunicación aumentativa y alternativa hace y cómo soporta esos diferentes procesos y esas diferentes funciones misionales de nuestra universidad. El trabajo de Manos y Pensamiento a lo largo de estos 20 años ha ido más allá de solo pensar el trabajo con los estudiantes sordos en las aulas. Para nosotros también es importante cuidar la salud auditiva de toda la comunidad universitaria. Es por eso que nos hemos venido preparando y adentrarnos en diferentes temas para cuidar y proteger esta comunidad que tanto amamos. El día de hoy me acompaña Edith Pachón, audióloga, y con ella vamos a hablar de un tema que hoy día es muy importante que tengamos en cuenta, particularmente para nuestra universidad, y es el tema de contaminación auditiva. Edith, ¿qué es la contaminación auditiva? La contaminación auditiva, sobre todo en estos ambientes educativos, es cuando el ruido sobrepasa las señales del habla conversacional o el ruido está compitiendo con los sonidos que se emiten en el contexto. Sobre todo, ¿dónde se presenta contaminación auditiva? En las aulas, uh-huh, o en los corredores. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hacer para ayudar a disminuir esa contaminación auditiva? ¿Qué ajustes podríamos, como maestros, empezar a implementar? Pequeñas cosas. La contaminación auditiva puede generar efectos tanto auditivos como no auditivos. Los auditivos en relación a la disminución de la audición de parte del sujeto y los no auditivos que tienen que ver con estrés, dolor de cabeza, cualquier otra alteración, irritabilidad, falta de atención en el aula que nos pueden traer problemas comunicativos y del aprendizaje. ¿Cómo disminuirlo? Conciencia social en primera instancia, reconocer la importancia del silencio en estos ambientes. Y, por ejemplo, aquí en la Universidad Pedagógica, que se trabaja con población sorda, uno tiende a generalizar que como es sordo, pues al ruido a él no le afecta. Hablamos de sordos, pero sordos con diversas características auditivas. Estamos hablando de personas sordas que hacen uso de auxiliares auditivos como el audífono o el implante coclear, que todo ese ruido ambiental que se genere puede estar interfiriendo en su comunicación diaria. ¿Cómo lo disminuimos? Que era tu pregunta, ¿cierto? Yo estaba nombrando conciencia social, entender que esa bulla que hacemos en los corredores, el movimiento de mobiliarios dentro del aula, como sillas, mesas, está afectando porque está llegando directamente al sujeto. Y fíjese, Edith, que hablaba, escuchándola, que es muy importante que reconozcamos que tenemos un compañero que no escucha, pero no por ello quiere decir que el ruido no le importe.
¿cierto? Sino que evidentemente ese ruido le va a afectar, porque si es usuario de esas ayudas auditivas, pues lo va a percibir. Y si no, pues también lo va a sentir, sí. ¿Cierto? ¿Qué pasa en este tiempo, en esta modernidad, con esa contaminación auditiva? ¿Qué está pasando con los jóvenes? ¿Qué está pasando con esa audición? El uso de la tecnología o la industrialización ha generado mayor contaminación auditiva, mayores niveles de ruido, y eso ha ocasionado que dentro del aula, al utilizar también la tecnología, los nuevos dispositivos, ese ruido también aumente. Y el uso de auriculares recreativos hace también que nos aislemos comunicativamente, elevemos nuestros niveles de inteligibilidad del habla, de la intensidad de la misma, porque no nos estamos escuchando y competimos, como ya lo mencioné, con el habla del otro. Entonces, cada vez estamos gritando más, y eso está haciendo también que cada vez más temprano se estén presentando las pérdidas auditivas. Y hoy lo vemos mucho en nuestros jóvenes con pérdidas que deberían tener adultos mayores. En ese sentido, pues esto es una invitación para que empecemos a trabajar por esa salud auditiva, sobre todo aquí en la universidad, que tenemos el proyecto de manos y pensamiento para los sordos, pero que claramente nos afecta a todos, pero también nos ayuda a todos y nos permite reconocernos como sujetos. Entonces, pues muchas gracias, Edith, por acompañarnos en este ratico, y esperamos que para todos esto haya sido de interés y que nos sirva y lo empecemos a implementar. Ha sido un largo camino el que la Universidad Pedagógica Nacional y el Proyecto Manos y Pensamiento ha recorrido a través de estos 20 años. Pero esto no hubiera sido posible sin el apoyo de la comunidad universitaria y de la sociedad en general. Por eso hoy queremos invitarlos a que podamos vincularnos activamente a todas las actividades que tiene el Proyecto Manos y Pensamiento, para que desde la Universidad Pedagógica Nacional aportemos a la construcción de una verdadera comunidad incluyente para las personas sordas.